Invitamos al público asistente, sean amables de ocupar sus lugares. Para inicio, con este orden del día, escucharemos la intervención a cargo del representante de la presidenta municipal de Colima, el doctor Carlos Antonio Cárdenas Roque. Muy buenos días. Saludo con respeto primeramente a la ciudadana gobernadora, Mujer Vizcaíno Silva, y a todos los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno que se suman a estos diálogos comunitarios que impulsa el gobierno del estado. Decirle, gobernadora, que la presidenta municipal, por una situación ajena a su persona, no puede estar el día de hoy aquí con nosotros. Sin embargo, sí le comento que una indicación que tenemos de parte de la presidenta municipal, Margarita Moreno, es que el municipio siempre se va a sumar a todas las acciones que sean de beneficio para las familias colimenses. De esa manera, nosotros hoy hemos traído un módulo de servicios médicos y también un módulo de cobro de predial. Asimismo, todos los compañeros, directores y subdirectores de servicios públicos, alumbrado público, entre otras dependencias del ayuntamiento. Muchísimas gracias por esta invitación y que sepa que el ayuntamiento siempre trabajará de manera coordinada con su gobierno. Bienvenida al municipio de Colima. Muchas gracias. En fin, escucharemos la intervención a cargo de la señora María Guadalupe Cepeda Dueñas, subdelegada de programas para el desarrollo del gobierno de México y representante del delegado de programa, licenciado Julio César León Tuquillo. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un placer estar en el día de hoy en la colonia de Albarrada, en representación de nuestro delegado Julio León Tuquillo. Por favor, reciban un cordial saludo y agradecer a nuestra gobernadora que nos permite participar en estos diálogos comunitarios. Estamos a la hora a través de todos nuestros módulos del Gobierno de México. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo de la licenciada Elida Vizcaíno Silva, gobernadora del estado. Y como nos insistía que era importante que se hiciera, porque con mucha frecuencia se queda el sentimiento de que políticas y políticos solamente recorren las comunidades y las colonias cuando son los procesos electorales y después difícilmente se les vuelve a encontrar o se complica el poderse acercar para recibir información de algún programa o servicio. Por eso, en este gobierno en el que hemos tomado la decisión, tal y como nos comprometimos de ser un gobierno distinto para bien, comenzamos con esta dinámica de los diálogos comunitarios. Una vez por semana vamos a un municipio distinto con todas las dependencias del gobierno del estado, pero también acompañados y participando de manera conjunta con los gobiernos municipales y con el gobierno de México. Por eso nos acompaña también el ayuntamiento y nos acompaña también la Delegación de Programas para el Desarrollo, porque el objetivo es que las inquietudes que puedan tener las personas que se acerquen a estos encuentros puedan ser atendidas y resueltas justamente aquí mismo, sin necesidad de que tengan que trasladarse hasta las oficinas de alguna de estas dependencias. Para nosotros es importante porque ahora que hemos estado recorriendo los municipios y que hemos estado visitando escuelas, jardines, inaugurado y entregado algunas obras, con mucha frecuencia escuchamos de las personas que nunca había ido un gobernador o gobernadora a tal primaria o a tal secundaria o a tal colonia en específico. Y a mí me parece que justamente esa es la esencia de lo que nosotros buscamos cambiar. Ahora entiendo por qué de pronto a los políticos de siempre se les hizo costumbre quedarse encerrados en las oficinas y por qué entonces no se daban cuenta de lo que estaba haciendo falta en nuestro estado. Por eso nuestra política, nuestro compromiso, nuestra convicción es recorrer permanentemente Colima para seguirnos dando cuenta qué hace falta, en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, que no se nos olvide a qué nos debemos y poder actuar en consecuencia. Me da mucho gusto poder estar aquí, porque además debo decirles que más allá de lo que ustedes ya conocen, de cómo recibimos esta administración estatal con muchas dificultades económicas, que el gobierno anterior se gastó el dinero de un año en 6 meses y que por eso a partir de julio
ya no había dinero para pagarle a los trabajadores, a los maestros, a los policías, y que si pudimos cerrar, al menos pagando los salarios, fue gracias al apoyo del gobierno de México, del presidente, pero también que asumimos que a partir del 2022 ya es nuestra responsabilidad. Y por eso quiero agradecer que nos acompañe el diputado Alfredo Álvarez, pero no solamente a él, sino a todos quienes integran el Congreso, porque nosotros mandamos nuestra propuesta de presupuesto de egresos para el año 2022 y ahí definimos que en 2022 nos ahorraremos más de 500 millones de pesos que dejarán de gastarse en sueldos, viajes, comidas, celulares, renta de oficinas de funcionarias y funcionarios, y que ahora se van a invertir en acciones que son prioritarias para la gente. La entrega de patrullas, de la cual ustedes ya han sido testigos, que se ha llevado en todo el estado, por ejemplo, seguridad, educación. Este año escolar, en agosto, además de entregar uniformes escolares a nuestros niños de preescolar y primaria, también les vamos a entregar una mochila y útiles escolares. El próximo ciclo escolar, en agosto, a todos nuestros niños de secundaria, además de entregarles su uniforme escolar, les vamos a entregar una laptop. Y todo esto se hace porque estamos convencidas y convencidos de que para nosotros, mamás, papás, lo más importante es la educación de nuestra niñez y de nuestra juventud. Muchas veces hemos escuchado que la mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos es la educación. Yo soy una convencida de eso, pero también soy una convencida de que desde la educación cada peso que se invierta ahí es dinero que se va a ahorrar en el futuro en resolver problemas. Y que a la medida que nosotros garanticemos educación de calidad para nuestra niñez y juventud, en esa misma medida también estamos abonando a tener buenos ciudadanos el día de mañana. Y es algo que a lo mejor no se va a ver pronto, que tal vez no se va a ver en un sexenio, pero es el único camino seguro para ir rescatando a Colima. Y en eso, padres de familia, maestros, maestras, en este gobierno van a tener un gobierno aliado. Así es como vamos a seguir construyendo un Colima que sea mucho mejor para todas y para todos. Y agradezco que nos acompañen el día de hoy a quienes se acercan con esa confianza a estos diálogos comunitarios para poder ser atendidos, pero también, por supuesto, a las y los funcionarios que nos acompañan, a la arquitecta Gisela Méndez, a Jerónimo, obviamente al fiscal, a quienes no necesariamente, lo había dicho al ayuntamiento, al diputado, a quienes no necesariamente forman parte de la estructura del gobierno estatal, pero que igualmente tienen toda la disposición de que hagamos un trabajo en beneficio de la sociedad colimense. De corazón, muchísimas gracias, y ya nada más el aviso parroquial que no puede faltar, váyanse a vacunar. Si hay alguien que no se ha vacunado con su tercera dosis, que sea mayor de 40 años, ya están incluso centros fijos de vacunación para mayores de 40. Si tienen hijas, hijos mayores de 14 años, que este año cumplan 15 años, también ya pueden ser vacunados. Si conocen a alguien que por alguna razón no inició sus procesos de vacunación cuando todo esto comenzó por dudas, temores, nervios, pues todavía es momento, podemos iniciar también sus esquemas de vacunación. Es muy importante, está demostrado estadísticamente que las personas vacunadas tienen menos posibilidades de enfermar con gravedad, y ahí está en las estadísticas. Así es que ayudémonos a cuidarnos y también a respetar los protocolos que se han establecido en ese sentido. Muchísimas gracias a todas y a todos, que tengan un excelente día. En este momento se pasará con el inicio de turnos para las audiencias con la gobernadora, funcionarios, por lo cual pedimos mantener el orden y sean tan amables de permanecer en sus lugares para, conforme sean llamados por turnos, acudir a la audiencia con nuestra gobernadora y los funcionarios del gobierno del estado.